Yakutka, Yakutka, Kahana Kabiri, pero Kahanina Nahor Baho, Chin Kabenki Kirika, Rika, Kikiriki, Kirika Mam, Kirika Comunidad, Kirkarika Plumit, Kirika Plumit, Hantapena Yokmatioshin, y Hatarahaps Kistursan, Janmir Chiveri, Naoshi Yakan, Hantapena, Katsinchke, Kapuknaf, como te echa Tah, Katsinchke. Rikabukun Mirkera. Patsum Chimaltenango, 3 de julio del 2016. Doctor Daniel Domingo López, viceministro de Educación Bilingüe e Intercultural, Ministerio de Educación Pública de Guatemala. Señor ministro, en nombre del corazón del cielo y de la tierra reciben cordiales saludos. El grupo promotor de la instalación del concepto principales de autoridades ancestrales de Patsum le extiende un fraternal saludo. Asimismo, quiero exponerle lo siguiente. A. Los líderes, autoridades comunitarias y otras expresiones sociales de las comunidades de Patsum ha manifestado su preocupación por la baja calidad de educación que reciben sus hijos e hijas, la falta de cobertura en preprimaria, el ciclo básico y el diversificado, lo cual repercute en el desarrollo educativo de la población y por lo mismo trunca la aspiración de alcanzar mejores condiciones de vida de la población. B. El sistema educativo vigente no responde a las expectativas de las comunidades, dado que no toma en cuenta sus prácticas culturales ni el idioma que se habla en las comunidades. C. Hoy en día se afirma que la calidad de hablante del Kachiquel en Patsum está disminuyendo en cada nueva generación, aun cuando no se cuenta con datos estadísticos. Los comentarios captados en diversos conversatorios aseveran este fenómeno. D. En las comunidades de nuestro pueblo aún se practica cotidianamente los elementos más importantes de la cultura y el idioma. Los ancianos sabios depositarios de los conocimientos más profundos de la cultura maya. Recomiendo rescatar, fortalecer, valorar y practicar estos elementos culturales y el idioma desde la familia y fortalecida por la escuela con apoyo de las autoridades educativas del Ministerio de Educación y de Cultura. Con base en lo expresado anteriormente, solicitamos al Ministerio de Educación lo siguiente. A. Elevar este memorial al despacho superior del Ministerio de Educación. B. Apoyo del Ministerio de Educación para la elaboración e implementación del currículo local, tomado en cuenta el documento de lineamientos de la educación que queremos en Patsum, a través de sus instancias, especialidades en educación bilingüe e intercultural con participación de los padres de familia y otras expresiones sociales existentes en Patsum. C. Creación de una carrera vocacional con orientación en agricultura para los sectores 1 y 2 de Patsum, dado que en el contexto de vocación agrícola y pecuario, dicha carrera debe tomar en cuenta los lineamientos que hemos expresado anteriormente. D. Firmar un convenio de compromiso entre el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, la Municipalidad de Patsum y el Consejo de Principales de Autoridades Ancestrales del mismo municipio para el desarrollo de un proyecto global para el fortalecimiento de la cultura y el idioma. Sin otro particular, agradecemos la atención prestada a la presente solicitud atentamente delegados del grupo impulsor, señora Miriam Consuelo Coy, señor José Ángel Cap,
señor José Mucía Vaz, señor Claudio Javier Saí Bacán, señor Rafael Coyote. Muchas gracias.